Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo taller de la Escuela de Género. Mi nombre es Daniela Cabrera, soy la directora y quiero enviarles un cordial saludo a todos ustedes desde la ciudad de Cochabamba y agradecerles ya por estar conectados en esta tarde con nosotros para aprender más sobre los cuidados de nuestra salud. No queremos iniciar sin antes agradecer a Samuel Doria Medina por el apoyo constante que nos da desde el mes de abril de este año. Es que gracias a su apoyo, la Escuela de Género ha sido fundada con el objetivo de capacitar a hombres y mujeres en temáticas de género y desarrollo integral para que estos puedan fortalecer sus conocimientos sobre estas temáticas tan importantes. Queremos comentarles también que hasta la fecha ya hemos realizado 48 talleres exitosos virtuales a través de nuestra plataforma Zoom en diferentes temáticas como ser género, liderazgo, emprendimiento. Y debido a la pandemia es que ahora la Escuela de Género se está enfocando en talleres relacionados con el COVID-19 y el cuidado de la salud en general. Queremos comentarles también un dato muy importante que es una realidad gracias a la participación de todos ustedes, es que tenemos más de 95 mil personas que ya han participado a lo largo de la trayectoria de la Escuela de Género. Agradecer a todos ellos por haber participado y ser parte de esta gran familia. Queremos comentarles también y agradecer a todos nuestros expositores, los cuales participan de manera voluntaria y son profesionales idóneos y líderes en sus áreas de especialidad. Agradecer a todos nuestros expositores que aceptan la invitación de la Escuela de Género para compartir todos sus conocimientos y darnos las recomendaciones debidas para poder cuidar nuestra salud. También queremos contarles que la Escuela de Género actualmente es una de las plataformas virtuales con mayor audiencia en el país. Y también saludar y agradecer a todos nuestros seguidores en diferentes países como ser España, Paraguay, Perú, México, Colombia, Estados Unidos, Ecuador, Argentina y a todos los rincones del mundo donde nos siguen y acompañan. También agradecerles a todos por confiar en este espacio. Nuestro compromiso es seguir trabajando porque estamos convencidos en la Escuela de Género que con educación Bolivia puede. Muchísimas gracias por estar ya conectados. Tenemos alrededor de 1.000 personas que ya nos acompañan en esta noche para hablar sobre este taller tan importante. Es nuestro taller número 49, donde vamos a hablar sobre las alergias. Recordarles a todos ustedes que a través de nuestra plataforma de Facebook es que ustedes han elegido el tema del día de hoy. Como ya es habitual en la Escuela de Género, los días martes, eliges tú el tema a desarrollar. Muchísimas gracias por ya estar conectados y queremos iniciar, por favor, agradecer, como bien mencionaba, el apoyo constante de Samuel Doria Medina para la realización de los mismos. Lamentablemente hoy no nos va a poder acompañar, él está en otra actividad. Sin embargo, a nombre de él les enviamos un cordial saludo y un abrazo afectuoso a todos ustedes. Bueno, por favor, déjenme presentarles a nuestra expositora del día de hoy. Ella es la doctora Nelva Lisbeth Guillén Rocha. Ella es médico alergóloga e inmunóloga. Ella es titulada de la Facultad de Medicina del Dr. Aurelio Meleán de la Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba. Realizó su estancia formativa en alergia a alimentos y alergia a medicamentos en el Servicio de Alergología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, España. Asimismo, ella tiene la especialidad de alergia e inmunología clínica en el Hospital de Especialidades Dr. Bernardo Sepúlveda, Centro Médico del SI Nacional Siglo XXI y el Instituto Mexicano de Seguridad Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. También cuenta con un diplomado en docencia para la educación superior de la Universidad Mayor de San Simón, también una maestría en educación superior en salud de la misma universidad. Ella es integrante del Comité Departamental de Inmunización del Programa Ampliado de Inmunización de SEDES Cochabamba. Es miembro titular adherente de la Sociedad Boliviana de Neumología Filial Cochabamba. Asimismo, miembro titular adherente de la Sociedad Boliviana de Pediatría. Asimismo, ella es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias, la SLAI, y miembro de la Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología. Es médico asesor de la Fundación de Pacientes de Inmunodeficiencias Primarias, FIDEP Bolivia. Actualmente es médico alergóloga inmunóloga del Hospital del Niño Manuel Asensio Villarruel. Es docente del módulo de inmunología y alergia en el Diplomado de Urgencias Pediátricas de las
Universidad San Simón y docente del módulo de intervención nutricional en alergias e intolerancia alimentaria en la especialidad de nutrición clínica metabólica infantil en la Universidad Mayor de San Simón. Es un gusto para nosotros y un honor tener una especialista de tan alto nivel como es la licenciada Nelva Guillén. Queremos agradecerle por haber aceptado nuestra invitación. Así que, por favor, vamos a iniciar. Recordarles a todos ustedes que vamos a tener 45 minutos de exposición de nuestra invitada y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus consultas. Buenas tardes, doctora Guillén. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Y adelante, por favor, la escuchamos. Buenas tardes, Daniela. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto participar con ustedes. Y bueno, a sus órdenes. El tema que me han pedido es un poco amplio. Vamos a tratar de resumirlo. O pues al final, en las preguntas que tengan, pues vamos a contestar algunas cosas que quizá no podamos hacerlo en la exposición, ¿no? He tratado de ser lo más concreta posible, pero es un tema bastante amplio. Entonces, podemos empezar. Si ustedes gustan, voy a compartir pantalla, por favor. ¿Se ve la presentación, Daniela? Sí, adelante, por favor, doctora. Perfecto, bien. Cuando me pidieron que hablemos del tema de alergias, pues es un tema amplio y para esto primero tenemos que definir algunas cosas, entre ellas, ¿qué es la inmunidad? Porque la alergia tiene que ver con nuestro sistema inmunológico o nuestro sistema de defensas. Inmunidad por sí misma es la protección contra una enfermedad infecciosa, básicamente, ¿no? Esta va a estar ejercida por nuestro sistema inmunitario, que a su vez está formado por células y moléculas que van a producir una respuesta inmunitaria. Esta respuesta debe ser coordinada para poder, pues, destruir al agente infeccioso. A modo de generalidades, todos tenemos dos tipos de inmunidad, una con la que nacemos, que es la inmunidad innata, formada básicamente por células de la familia de los fagocitos y los linfocitos natural killers. Y una inmunidad que vamos a desarrollar a lo largo de la vida, que es la inmunidad adaptativa, formada por linfocitos T y linfocitos B. La inmunidad adaptativa, esta que vamos a desarrollar a lo largo de la vida, es una de las más importantes para nuestra protección a futuro. Se basa en una respuesta contra un antígeno. El antígeno va a ser todo aquello que es extraño a nuestro organismo y va a generar la formación de un anticuerpo, que es la defensa, aquello que va a reconocer al enemigo y lo va a destruir. Es una de las funciones más avanzadas en el ser humano. ¿Qué sucede cuando el sistema inmunológico o esta respuesta inmunitaria se va a ver afectado? Vamos a tener tres grupos de enfermedades en las que se ve afectado el sistema inmunológico. De la que vamos a hablar hoy, que es la alergia, es la respuesta exagerada de este sistema inmunológico, de este sistema de defensas. Nos van a empezar a defender de sustancias o productos que ya conocemos, que no son agresivos para nuestro organismo. El otro grupo de enfermedades es el otro extremo, las inmunodeficiencias. En este caso, estas personas nacen con alteraciones en la defensa, puede ser sin defensas o con algunas defensas, pero que no cumplen la función de la respuesta inmunitaria. Y el último grupo es la autoinmunidad, que es el autoataque, nos defendemos de nosotros mismos. Estas tres son las implicaciones clínicas de lo que es la alteración del sistema inmunológico, pero podemos tener una cuarta en la que el sistema de defensa, nuestro sistema inmunológico, va a defendernos de algo que quizás sea bueno para cada uno en la situación de los trasplantes, ¿no? Al ser de otra persona, el sistema de defensa nuestro lo va a reconocer como extraño y lo va a atacar o lo va a destruir. Cosa que no debería pasar. Entonces, lo que nos ocupa hoy son las alergias. ¿Qué sucede en las alergias? Vamos a sensibilizarnos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a
rechazar la sustancia que nos va a producir la alergia a lo largo del tiempo. Pero para esto debemos tener una predisposición genética. Quizá una de las preguntas es si la alergia es hereditaria. Y si hablamos de hereditaria, podemos decir que papá, mamá tienen alergia a la abeja y el hijo va a tener alergia a la abeja. No es tanto así. Lo que se tiene es la predisposición genética para producir una respuesta exagerada a alguna sustancia. Y vamos a desarrollar esta alergia a lo largo de la vida porque necesitamos una exposición previa, ¿sí? Que es el paso uno, en la que conocemos al alergeno. Este alergeno o la sustancia que nos va a producir la alergia va a ser reconocida por la célula presentadora de antígeno y esta célula presentadora de antígeno lleva la información a un linfocito T y a través de unas sustancias que se llaman citocinas, este linfocito T informa al linfocito B para que este último produzca las inmunoglobulinas o anticuerpos de tipo E, que son los de alergia. La IgE va a ser específica para el alergeno. Si toda la vida tuve contacto con mi mascota, que es un perro, a lo largo de la vida, si yo tengo predisposición genética para ser alérgico, voy a producir IgEs contra el perro. Y en una segunda exposición, tercera, cuarta, ya no importa el número de exposición después de la producción de IgE, voy a tener contacto nuevamente con el perro y la IgE, que ya sabe reconocer a este alergeno, pues lo identifica, es este paso 2 de la imagen, y va a hacer que los mastocitos o las células que tienen en su superficie la IgE liberen las sustancias responsables de los síntomas de alergia, que son la histamina, los leucotrienos, prostaglandinas y citocinas. La histamina es la principal, es por eso que cuando tenemos una alergia nos dan antialérgicos, que son básicamente antihistamínicos. Esto de la sensibilización, que es el paso 1, puede suceder en cualquier momento de la vida. A mayor exposición, mayor sensibilización. Esta imagen nos muestra los mismos pasos. Conocemos el alergeno, es reconocido por una célula, se presenta, se manda la información para desconocerla, por eso es una patología, y empezamos a liberar las sustancias responsables de los síntomas el momento en que tengamos un segundo, tercero, cuarto contacto. No hay alergia a la primera vez. Si hablamos de alergia, debe haber un periodo de sensibilización, para que en un segundo evento, que es la fase de reacción, las células, sobre todo los mastocitos que están a lo largo de todo nuestro organismo, vayan a liberar histamina, triptasa, heparina, prostaglandinas, leucotrienos, factor activador de plaquetas, responsables de los síntomas de alergia. Mayor cantidad de estos productos que sean liberados, mayor la gravedad de la sintomatología. También va a depender en qué área del cuerpo van a liberarse estas sustancias para producir los síntomas. No es lo mismo que se libere a nivel de los bronquios, que se puede inflamar y nos produce un broncoespasmo o se cierran los bronquios, no podemos respirar, a que nos salga una roncha en los brazos o piernas, ¿no? No es lo mismo, dependerá el área afectada. Para poder entender por qué se desarrolla o no la alergia a mayor edad o a medida de que van pasando los años, se maneja una teoría que es la hipótesis de la higiene, ¿no? Esta nos dice que los niños que nacen con predisposición genética al contacto con o sin alergenos, o sea, niños cuidados, van a desarrollar la alergia a futuro. Y los niños que no son tan cuidaditos, que pues están en contacto con todo, puede que no desarrollen la respuesta alérgica. Va a depender mucho de la predisposición genética. Ya tocando los temas de alergia, pues todo es una misma reacción, pero dependiendo la manifestación o cómo se muestra, le vamos a dar un nombre específico. Muchas veces estamos acostumbrados a decir alergia y solo nos referimos a las lesiones de piel, a las ronchas o a lo que todos conocemos como alergia.
Sin embargo, alergia puede tener manifestación en diferentes partes del cuerpo. Vamos a tocar las principales. Vamos a hablar de la dermatitis atópica, que es la alergia en piel, pero esta es una enfermedad crónica, que aparece en los en bebecitos y puede ir hasta la edad adulta y va a caracterizarse por una granuja menudita. Vamos a ver algunas imágenes, ¿no? Es común que aparezca en la infancia y se va a asociar además a lo que es la rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica y asma bronquial, que es alergia en la nariz, alergia en los ojos y alergia en los pulmones. Al final, estos términos de dermatitis, que es alergia en la piel, rinitis, conjuntivitis y asma, siguen siendo la misma alergia, con diferente nombre dependiendo del órgano afectado. La dermatitis atópica se presenta en alrededor del 10 al 15% de la población en general, más frecuente en los niños, y debuta o se muestra casi siempre hasta antes de los 5 años. Los primeros síntomas aparecen durante el primer año de vida. Algunos papás nos indican que tiene esa piel desde que ha nacido, ¿no? Esto puede verse afectado porque ambos padres tienen ese tipo de piel, ambos padres son atópicos o alérgicos, y bueno, hasta el 80% de sus hijos van a tener la enfermedad alérgica, ¿no? ¿Por qué se produce esto? Necesitamos los factores genéticos. Si hay alguna mutación en los genes, en la dermatitis, por ejemplo, es en el gen de la filagrina, la mutación que se produce para que la piel pierda pues la hidratación, se rompa, si quieren, así vale la palabra, con facilidad para que ingresen los alergenos, ¿no? Y dentro de los factores inmunológicos tenemos que la respuesta de las defensas no es la adecuada. En la imagen, por ejemplo, tenemos que en la piel se hacen unos canales por los que están entrando alergenos. En este caso hay una imagen de del ácaro del polvo y al otro lado el estafilococo, que es una bacteria. La bacteria es enemiga, es mala, entonces el sistema de defensas tiene que destruirla. Pero en el caso del ácaro es algo con lo que estamos en contacto todos, sobre todo en las ciudades que hay bastante polvo. No deberíamos rechazarlo, aprender a vivir con ello es lo ideal, pero en el caso del alérgico se les rechaza y empieza la manifestación clínica, ¿no? Y estas manifestaciones clínicas van a ser típicas y atípicas. Va a depender mucho de la edad. Tenemos la dermatitis del lactante, la dermatitis infantil o del niño, del adolescente o el adulto. Y en sus manifestaciones típicas vamos a tener la pityriasis alba, que son esas manchas blanquitas que a veces decimos tienes hongos o te ha besado el perrito, el gatito, ¿no? Son manchitas blancas que aparecen sobre todo en la cara o en el cuerpo. Tenemos el eczema dishidrótico, que es una granuja que puede venir con unas ampollitas menuditas asociadas al sudor. La dermatitis plantar juvenil, localizada en la planta, y esto más en las personas jóvenes. El prurigo, que parecen picaduras, que tiene mucho escozor, mucho prurito. Keilitis, la sequedad, e incluso a veces se rajan los labios. Hay un prurigo anogenital en los más chiquititos, tienen bastante escozor en la región anal, el eczema areolar, sequedad alrededor de la areola, una piel seca, aparenta una piel paspada todo el tiempo, una piel descamando todo el tiempo, ¿no? Y la queratosis folicular, que son esos granos menuditos que parecen de acné, parecen mochitos que están en los brazos en las personas adultas. Algunos nos dicen que es indicativo de la enfermedad celíaca, pero la mayoría de las veces es una manifestación de la dermatitis atópica o de la piel atópica. En el caso del lactante, va a debutar o va a iniciar entre el tercer y quinto mes de vida, en una gran mayoría. Y afecta lo que son las mejillas, el mentón, la barbilla, el cuello, ¿no? Y respeta el triángulo nasolabial. En estos pequeñitos, estas lesiones pueden tener inclusive una sobreinfección, entre comillas. Van a tener una secreción del color de la miel, amarillentas, que podemos pensar que esté infectado, ¿no? Y a medida que el niño crece, esto va a ir afectando a las zonas de extensión, ya no en los pliegues, o sea, fuera del cuello va a ir a tórax, abdomen, espalda,
y es una granuja menudita que muchas veces les da el aspecto de lija a la piel, así áspera. En la edad infantil o en la edad de los niños vamos a tener la mayor afección en las flexuras, en el codo, en el pliegue antecubital, en la muñeca, en el hueco popliteo, a nivel de cuello, en la nuca, en el dorso de los pies y manos, ¿no? Así como vemos en la imagen, ya no es tanto una granuja menudita como en el lactante. En esta edad va a empezar a engrosar la piel, se va a liquenificar e incluso puede estar más delimitado en el enrojecimiento, y fuera de tener la granuja menudita van a tener lesiones un poco más grandes, que son las pápulas, semejan picaduras, ¿no? Y estos pacientitos ya tienen huellas de rascado o lesiones por rascado, incluso pueden presentar sangrado en estas lesiones. Característica también la sequedad del área, ¿no? Es una piel bastante seca. Y la dermatitis del adolescente o adulto empieza a partir de los 12 años aproximadamente, y afecta a cara, cuello, tórax, hombro, pliegues de flexura, ¿no? Dorso de manos, puede extenderse a todo el cuerpo, y su característica es que ya son áreas secas. Cuando es muy extremo esto, da el aspecto de una piel de elefante, así arrugada, seca, gruesa, ¿no? Como con escamas. Y en algunas situaciones puede haber dishidrosis, que es como unas vesículas que a veces lo asociamos a la sudoración en la palma de la mano, ¿no? O tener lesiones como nódulos duros, unas, digamos, picaduras, pero que se vuelven duras y dolorosas. Para hacer el diagnóstico, pensar que puedo tener dermatitis atópica, debo tener criterios. Estos son los criterios mayores y menores. Es importante que sean lesiones que tengan picor o escozor, que estén distribuidas o localizadas en las áreas que hemos descrito de acuerdo a la edad, ¿no? Casi siempre en cara y las áreas de flexión y áreas de extensión. Que esto sea crónico, que hay épocas que está peor, mejora, empeora, ¿no? Y bueno, en la familia alguna historia de atopía o alergia. Recordemos que hemos mencionado rinitis, asma, conjuntivitis que pueden estar asociadas a la dermatitis. Y dentro de los criterios menores son muchísimos. La piel seca, característica, descamación, ya laboratorialmente la IgE elevada, que son estas defensas que van a reconocer como extraño al alergeno, que empiecen los síntomas antes del primer año, que se infecten las lesiones de la piel, que haya conjuntivitis, cataratas, eritema, pitiriasis, son un montón de criterios menores, pero los principales son los criterios mayores. En el lactante, los criterios mayores van a ser la historia familiar de alguien que tenga una enfermedad atópica, que las lesiones estén en la carita o tengan lesiones liquenificadas, y el prurito evidente, que el niño no tolere que se rasque, esté irritable, ¿no? Y en los menores, pues la sequedad, que tenga muchas líneas en las palmas de las manos, ¿no? O que haya fisuras o rajaduras posauriculares y la descamación del cuero cabelludo. Muchas veces en los bebitos dicen es parte o es normal después de la etapa del nacimiento, esta sequedad en placas, descamación en placas en el cuero cabelludo, ¿no? Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial de la dermatitis. La dermatitis seborreica, que aparece a edades más tempranas, y es en lugares donde tenemos pelo, ¿no? Está en el cuero cabelludo, cejas, en los adultos, en pliegues inguinales. Hay una descamación, cae caspa, es lo que conocemos como caspa. Y la mayoría de las veces no hay escozor, no hay prurito. Después está la dermatitis de contacto, que se limita al área de contacto, o sea, algo que me toca. Podrá ser el reloj, aretes, anillos, cadenas, el chupón en el caso de los niños, o los vasos cuando ellos juegan sosteniendo el vaso en la boca, todo el borde se pone irritado, ¿no? O la etiqueta de ropa en algunos pequeñitos. Y esto pues aparece a cualquier edad, no es común en los más chiquititos.
El tratamiento básicamente es evitar aquello que me puede estar causando la alergia, ¿no? Y mantener una buena hidratación. A veces nos olvidamos de los cuidados de piel, que es no frotar, no rascar, usar ropa de algodón, usar crema hidratante. Muchos dicen, ¿para qué me voy a poner crema si mi piel no es seca? Más bien es grasa. Es importante la hidratación porque incluso el jaboncillo en el baño diario y demás puede causar cierta resequedad. Luego es importante que el médico atienda la molestia principal, que es el escozor o el prurito. Si hay irritación, inflamación o es infectado, también debemos dar la medicación correspondiente. No en todos es la misma receta, quizá para todos es la hidratación, pero los medicamentos es de acuerdo a cada paciente, ¿no? En las formas leves, pues están los cuidados de piel, los antialérgicos o antihistamínicos, si hay necesidad de corticoides o antibióticos si hay infección. En la forma moderada, iremos aumentando la potencia de los corticoides, los antibióticos o incluso algunos inmunosupresores. En las formas graves, daremos corticoide vía oral, ya no solo tópico, o llegaremos a corticoides endovenosos o parenterales. Y en las formas persistentes, buscaremos básicamente la inmunosupresión, que quiere decir neutralizar o inhibir todas estas defensas que pueden estar reaccionando de manera exagerada. Otra manifestación de la alergia es la urticaria angioedema, ¿no? Es, quizá acá todos vamos a decir es la alergia, porque se caracteriza por las ronchas que todos conocemos de alergia. Eso es urticaria. Y angioedema es estos hinchazones que están viendo en las imágenes, ¿no? Algunas veces llega a deformar la cara y puede tapar la respiración cuando tenemos el edema de glotis, edema de lengua, ¿no? La urticaria y angioedema se van a clasificar en agudos y crónicos de acuerdo al tiempo de evolución, menor y mayor de 6 semanas. Es una de las que tiene más diagnósticos diferenciales porque puede estar desencadenada por infecciones, en la mayoría de las veces virales, también están infecciones bacterianas. Puede ser una causa de esta alergia los medicamentos o los alimentos. Y bueno, su tratamiento ideal es la eliminación de lo que nos está causando la alergia. Algo típico es que va a tener áreas blancas y áreas de las ronchas o de los sabones, que tienen un borde irregular, son en alto relieve, ¿no? Y pueden estar extendidas en todo el cuerpo. Y el acompañarse o no del angioedema, del hinchazón, sobre todo de labios, párpados, pabellones auriculares y genitales. Las ronchas o abones son estas lesiones que pueden ser redondeadas, ovaladas o irregulares, pero que tienen un halo o un borde más eritematoso, o más rojo, el centro pálido y son levantadas, sobrelevantadas, ¿no? Pueden aparecer y desaparecer, puede que me enronche ahora y hasta llegar al centro médico desaparecen. Algunas veces al hospital llegan los niños todos dibujados donde había las ronchas porque en la casa estaban todos brotados y hasta llegar al hospital había desaparecido. O sea, solo las marcas que hacen los papás para mostrarnos la extensión, ¿no? Esa es su característica, que puede aparecer, desaparecer en horas. La mayoría de las veces está asociado, como les decía, las ronchas con el angioedema, con el hinchazón, y esto evoluciona rápidamente al hinchazón de las mucosas. Acá lo más peligroso es que pueda obstruir la respiración. El angioedema es básicamente la hinchazón. Diferencia entre urticaria y angioedema es el nivel de lo que es la piel en la que se va a producir la inflamación, ¿no? Más superficial en la urticaria y más profunda en el angioedema. Y en el angioedema hay afección en lengua, en todo lo que son mucosas, lengua, labios, conjuntivas, ahí afecta a los párpados, genitales, ¿no? Y hay una patología que se llama angioedema hereditario que puede hacer este hinchazón en cualquier parte del cuerpo. Puede presentarse con un dolor intenso de abdomen o de estómago y es que el hinchazón se está produciendo a ese nivel, ¿no? Esto puede llegar a durar hasta 72 horas y como les dije antes, lo más peligroso es que pueda causar la muerte por una obstrucción respiratoria.
urticaria y angioedema hacen un 50%, urticaria solo en un 40% y angioedema solo en un 10%. Puede llegar a deformar y no, o sea, parecer que no es la misma persona, como vemos en la última foto, ¿no? Esa asociación de urticaria y angioedema. Y la urticaria progresa a angioedema en un 40% de los pacientes. ¿Qué es lo que sucede a nivel de la dermis, a nivel de todo lo que es la piel? Estas defensas que habíamos hablado al inicio, que son, que dan una respuesta exagerada al contacto con alguna sustancia, pues liberan las citocinas o liberan las sustancias que producen los síntomas de alergia en la superficie o en un nivel más profundo de lo que es la piel, en la epidermis o en la dermis. Van a liberar las mismas citocinas, que son el factor activador de plaquetas, la histamina, aquí también participan los eosinófilos, ¿no? Y pueden producir también inflamación e infección, dependiendo las lesiones. Dentro de los desencadenantes más importantes, si hablamos de alergia, son los medicamentos, los alimentos y los insectos. Estos tres tienen mayor manifestación con urticaria o angioedema. Pero también vamos a tener unas pseudoalergias o alergias falsas. Situaciones que parezcan alergia, pero no son, por el mecanismo en el que actúa el sistema inmunológico. Se sabe que, por ejemplo, los productos de mar, camarones y demás, la frutilla, el kiwi, chocolate, en lo que son alimentos, pueden liberar histamina por sí solos, o sea, pueden liberar la sustancia responsable de los síntomas de alergia sin necesidad de haber desarrollado alergia. Dependerá en algunas de las veces de la cantidad de ingesta de este alimento. También hay medicamentos que producen lo mismo, que sobre todo los medios de contraste, la vancomicina, que cuando se administran producen un enrojecimiento, hinchazón o ronchas, pero es porque es propiedad de estos medicamentos generar la liberación de histamina. Esto no ocurre en todas las personas, hay personas que toleran sin ningún problema. Habíamos dicho la clasificación en aguda crónica por el tiempo de evolución, y la aguda es la que está más asociada a una alergia verdadera, a una liberación de histamina y en la que participa la IgE o estas defensas exageradas. En la urticaria crónica, que dura más de 6 semanas, vamos a tener las urticarias físicas, que entre ellas está el dermografismo, es cuando la piel es tan sensible que cuando uno se rasca, se frota, se hace una roncha, uno se puede escribir en la piel. Está la urticaria colinérgica, la depresión, la por el sol. También en crónicas tenemos la idiopática, o sea, sin causa básicamente, y la vasculítica asociada a autoinmunidad. Dentro de los desencadenantes, ya habíamos mencionado para la aguda algunos medicamentos, alimentos, y en los alimentos dependerá si son más pequeños, si son niños o son adultos, ¿no? Pero los alimentos que con mayor frecuencia causan alergia con manifestación de tipo urticaria y angioedema pueden ser la leche, huevos, soya, maní, pescado, mariscos, nuez o en general frutos secos. También puede ser una causa las infecciones virales o bacterianas o parasitarias. En nuestro medio es frecuente encontrar amebas, yardias, Helicobacter pylori, que se manifiesta por una urticaria. Ahora, el término de alergia, sea urticaria, angioedema o dermatitis, va a cambiar cuando va a haber riesgo de compromiso de la vida, que es la anafilaxia. Puede debutar como una urticaria y progresar luego a una anafilaxia, que es la alergia en la que corre riesgo la vida. Y para la crónica, pues todas las que habíamos mencionado previamente. Para crónicas, un 2% es causa de alergia a alimentos, es muy, muy raro. La más común en la aguda es en los niños, en medicamentos, alimentos o insectos, como les había mencionado, seguida por los que son falsas alergias, por algunos medicamentos, sobre todo medios de contraste y vancomicina. Y también podemos tener reacciones tóxicas o de contacto. Estas en lo que son las reacciones alérgicas propiamente dichas. Ahora, en una urticaria crónica debemos tratar de encontrar la causa y entre estas debemos buscar, sean causas físicas o autoinmunes.
también pueden las enfermedades de autoataque como el lupus, enfermedades tiroideas, artritis, pueden manifestarse con ronchas al inicio de la enfermedad. O sea, son manifestaciones atípicas, ¿no? Estas son imágenes de los diferentes tipos de lesiones que puede aparecer. Por ejemplo, la primera es el dermografismo. Escuece, se pone roja la piel, uno rasca y se marca las uñas, se marca con lo que está rascando. Pueden ser las ronchas un poco más pequeñas en la segunda imagen a comparación de la tercera, ¿no? Que son más grandes y más levantadas. Puede haber el hinchazón, como en el caso del niño, y estas aparecer, desaparecer. Recuerden que es una de las características en la urticaria. Y puede llegar a lo que es la anafilaxia. Puede empezar con el escozor, el enrojecimiento, y viene la dificultad respiratoria, pérdida de conocimiento. El paciente puede tener baja de presión súbita y entrar en shock. Algunas veces, en vez de tener escozor o enrojecimiento, puede empezar con náuseas y vómitos. La urticaria crónica a lo largo de la vida está en un 40%, va a desaparecer por sí sola, ¿no? Es difícil llegar a encontrar su origen, eso lo hacemos hasta en un 20-30%. Alergia verdadera para una urticaria crónica es muy raro, la mayoría se atribuye a enfermedades de autoataque o a enfermedades autoinmunes. Alimentos que puedan generar urticaria crónica. Bueno, alimentos en sí no, sino los colorantes que contienen algunos alimentos. Estos colorantes pueden ser el tartaranto, el amaranto, lo que le da la coloración amarillo anaranjado, y el rojo cochinilla. También pueden ser los sulfitos que están presentes en las papas fritas, en los frutos secos. Hablamos de frutos secos con lo que es nuez, maní, coco, no los frutos deshidratados, ¿no? Sulfitos también están presentes en los productos de conserva, en los enlatados, en vinos, ¿no? Este sulfito puede generar ronchas y simular una alergia. Esto es una urticaria crónica por la intolerancia a los aditivos de los alimentos. Otra, las infecciones que ya les he mencionado, infecciones virales, muchas de las veces una infección una infección urinaria, el Helicobacter pylori puede debutar con ronchas y no así con manifestaciones típicas de la infección. En un porcentaje muy bajito que llega al 0.5%, es un debut de alguna neoplasia o de algún tipo de cáncer, ¿no? Tenemos que ir descartando todos estos posibles orígenes de la urticaria. En las urticarias físicas o las alergias que no son alergias, que ocupan entre el 20 al 30%, tenemos el ejercicio. Cuando uno transpira o está muy caliente el ambiente, la piel puede salir ronchas. Esta se asocia a anafilaxia. Puede ser por el sol. Hay personas que dicen, tengo alergia al sol. Si hablamos de alergia, en la definición propiamente dicha, no es, sino es una reacción no mediada por el sistema inmunológico hacia el sol. Se da en las pieles delicadas, básicamente. Y por calor, también al cocinar o cuando están en saunas y demás, puede producir las ronchas. Hay personas que tienen las ronchas o la urticaria con el agua, sea fría, caliente, al ducharse, al lavar los platos, al entrar a la piscina y demás. Y esto se produce porque la superficie de la piel empieza a liberar las sustancias que producen alergia. La colinérgica es en cuanto a lo que es la parte del estrés, nervios y demás. Pueden exacerbarse, pueden empeorar con el ejercicio, con calor, fiebre, alcohol o picantes. Algunas personas cuando consumen bebidas alcohólicas se empiezan a poner rojos y luego pueden tener las ronchas, ¿no? Y lo mismo sucede cuando uno come demasiado picante. Estas pasan sin necesidad de medicación, uno quita lo que es el estímulo y mejora. Tenemos la urticaria adrenérgica, que son lesiones puntiformes y son rojas al centro y el borde es blanco, a diferencia de la urticaria típica, ¿no? Puede ser desencadenada también por el estrés o por el exceso de café y chocolate.
hay el propranolol, que es un medicamento bloqueador betadrenérgico, también puede producir esto sin necesidad de que luego lo llamemos alergia al propranolol, ¿no? Es normal que produzca. El dermografismo, llamado también urticaria facticia, es la piel delicada en la que se puede escribir o uno frota, fricciona o cuando está apoyado con, no sé, en el borde del escritorio, de la mesa, se marca y se va a hacer una roncha. También hay urticarias por presión, esto es más frecuente en los varones, asociada al trabajo, muchas de las veces en las palmas de las manos, en los brazos, ¿no? Y a veces por la ropa. Muchas personas dicen, me sale la roncha solo en el área de la liga del calcetín, en el área del cinturón, en el área del brasier, ¿no? Y son áreas de presión. Uno libera la presión y desaparece. Las de frío asociadas a la exposición o al contacto con el hielo, la mayoría de las veces, es autolimitada, puede durar hasta 4 o 5 años y luego desaparecer. Si persiste o no encontramos una causa, hay que obligatoriamente estudiar infecciones virales, ¿no? Como el VIH, hepatitis, varicela, mononucleosis, y también descartar enfermedades autoinmunes o de autoataque. En algunos pacientes que van a presentar lupus a futuro, tienen este tipo de lesiones. Y, pues, por último, en porcentaje menor, los pacientes que vayan a desarrollar algún tipo de cáncer pueden tener estas reacciones con el frío. El diagnóstico básicamente es clínico, preguntando cuándo empeora, cuándo mejora, cómo son las lesiones, hace cuánto apareció, cada cuánto se presentan, en cuánto tiempo mejoran, se asocian o no al angioedema, en qué áreas están localizadas, todo lo que podamos preguntar, tanto de características de las lesiones mismas y de antecedentes en el paciente o en la familia, ¿no? Y debemos ingresar al paciente en un protocolo de estudio, porque como hemos descrito, son muchas las causas para una urticaria, sea de origen alérgico y no alérgico. Entonces, a estos pacientes se pide una batería de exámenes complementarios para poder estudiar los dos probables orígenes. Hasta que hagamos todos los estudios o cuando ya hemos hecho los estudios y tengamos resultados, lo importante es retirar el estímulo agravante. Si me dice que empeora con el contacto con el agua fría, pues entonces no tendrá que tener contacto con agua fría. También debe ir los cuidados de piel, sobre todo la hidratación. Debemos educar al paciente en todo lo que es manejo de alergias. Es básico la educación del paciente y de la familia muchas de las veces. Y por último, entra la farmacoterapia o los medicamentos que vayamos a indicar en este paciente. Eso respecto a lo que es la alergia en la piel, dermatitis, urticaria y angioedema, que son las principales. Vamos a revisar un poquito de lo que es la alergia respiratoria. Dentro de esta está la rinitis alérgica, que es la alergia con manifestación de síntomas que afectan la nariz. Y la alergia con manifestación en los pulmones, que es el asma. Si hablamos de la rinitis alérgica, pues vamos a ver que el alérgeno, la sustancia que produce la alergia, va a entrar por inhalación, por el aire que vamos a respirar. Puede quedarse a nivel de la mucosa nasal y desencadenar los síntomas, o al igual que pasa el aire, el oxígeno a nuestros pulmones, llegar el alérgeno al pulmón y empezar los síntomas del asma o la alergia a nivel del pulmón. En muchos países esta alergia respiratoria es mayor al 50% en algunos grupos de edad. La rinitis alérgica es la más frecuente y es la que, pues, se perpetúa o lleva a la cronicidad. Y como desencadenante, el polen, sobre todo en Europa, el polen es muy alergénico, o muchos de los pacientes presentan más bien alergia al polen. Y en nuestras áreas la alergia es más por los ácaros. Tenemos bastante ácaros en nuestros domicilios. Estas dos enfermedades, si las separamos entre sí, pueden estar asociadas. Hasta el 80% de los asmáticos van a tener rinitis. Eso quiere decir que hasta el 80% de los pacientes que tienen rinitis a futuro van a ser asmáticos. La mayoría de las veces debutamos con rinitis. Inicia la alergia respiratoria en la nariz y luego progresa a pulmón, ¿no?
es un proceso inflamatorio a nivel de vía aérea respiratoria, sea vía superior o vía inferior. Las rinitis pueden llegar a complicar el asma, ¿no? En el caso de los factores de riesgo para la alergia respiratoria, tenemos infecciones, tenemos la exposición a los alergenos, acá alergenos respiratorios, básicamente hablamos de los ácaros, hablamos de los hongos, de los pólenes de las plantas, de la tropomiosina, que es una sustancia que liberan las cucarachas, del pelo caspa de los animales, de todo aquello que está suspendido en el aire. También puede haber alergia a algunos alimentos o medicamentos, alergia respiratoria. Otro desencadenante puede ser la exposición al humo del cigarro, al tabaco, a la contaminación, ejercicio, a los cambios de temperatura, estrés, medicamentos o alteraciones hormonales. Pero en estas últimas no podemos decir alergia al cigarro, sino es un factor exacerbante o un factor de riesgo. La alergia básicamente solo es a los alergenos inhalables, ¿no? Estamos otra vez con ácaros, pelo caspa de animales, polenes de las plantas y en algunas ocasiones los alergenos alimentarios. Sí, la contaminación, el tabaco puede desencadenar síntomas, pero no se clasifica en una alergia porque no participa la IgE básicamente. En la rinitis alérgica se caracteriza por la inflamación de la mucosa nasal dada por la fase de sensibilización de nuestro organismo hacia un alérgeno específico. Es decir, hemos formado IgEs específicas para el alérgeno y esta se va a manifestar con la nariz tapada o congestión nasal, estornudos continuos, el escozor de la nariz, el moco como si fuera agüita, ¿no? Y el moco hacia la garganta, el goteo postnasal o descarga postnasal. Estas molestias, estos síntomas pueden estar o no asociados al escozor del paladar, al escozor de los conductos auditivos, al escozor de los ojos, al lagrimeo, a la pérdida o disminución del sentido del olfato. La rinitis se va a clasificar en una rinitis por estaciones. Esto es una clasificación antigua, pero se maneja la rinitis estacional, que cuando nos sensibilizamos a algunos pólenes específicos de épocas de año, primavera, verano, ¿no? La mayoría de las veces es a pasto, que son las gramíneas, y algunas hierbas como las malezas. La rinitis alérgica perenne es que tenemos los síntomas todo el año y pueden empeorar en algunas estaciones. Los síntomas duran más de 2 horas por día y más de 9 meses por año, para decir que es perenne. Y la rinitis alérgica episódica es que solo al contacto con algún alérgeno, ¿no? Quito el contacto y mejora. En la rinitis, tenemos también una rinitis no alérgica que tiene la misma sintomatología, pero acá no hay participación de la IgE, no hay una inflamación evidente de la mucosa nasal, no hay participación de los alérgenos y no hay escozor. Puede haber nariz tapada o congestión, puede haber moco, que es la rinorrea, puede haber descarga retronasal, puede haber pérdida del olfato, pero no hay prurito, entonces, o escozor, no es una rinitis alérgica, ¿no? Y también vamos a tener otro, que es el síndrome de rinitis no alérgica con eosinofilia. Vamos a tener elevación en algunas células, que son los eosinófilos, y acá la principal molestia es la congestión, la obstrucción de la nariz, y esto puede afectar el sueño y la respiración. Se da más en los pacientes que puedan desarrollar apnea obstructiva del sueño. La clasificación actual es en intermitente o persistente y en leve o moderada severa. Intermitente o persistente de acuerdo a la duración de los síntomas. Menos de 4 días a la semana o más de 4 días a la semana o menos de 4 semanas al mes y más de 4 semanas al mes, o sea, todo el tiempo. Leve, que no afecta el sueño, no afecta las actividades y bueno, puedo tolerar, llevo una vida entre comillas normal. Y moderada severa, cuando ya me afecta el sueño, no puedo dormir, tengo que estar despertando a cada rato por la nariz tapada porque siento que me ahogo, dejo de trabajar, dejo de hacer las tareas porque no puedo con mi nariz, o sea, agacho un poquito la cabeza y empiezo a tener
abundante moco o estornudo tan intenso que me limita las actividades y no tolero las molestias. Ahí calificamos en moderada severa. Se produce lo mismo que en todo lo que hemos ido hablando. Hay una fase de sensibilización. El alérgeno acá es inhalable, ha entrado por la nariz, lo hemos respirado. Ingresa, es reconocido por las células, se presenta a las células T, luego a las B. Estas producen la IgE específica para el alérgeno. Y una vez que vuelvo a tener exposición, se reconoce por las IgEs ya formadas y se liberan las citocinas y produce los síntomas de asma o rinitis. Debemos tomar en cuenta en estos pacientes los antecedentes familiares de alergia, el marcador de alergia, que es la IgE, cuántas IgEs hemos producido. Es más confiable después de los 4 o 5 años, inclusive después de los 6 años, porque ya se ha completado la maduración del sistema inmunológico. ¿No? Se ha visto que la mayoría de los pacientes alérgicos son los que tienen un nivel socioeconómico alto, somos más cuidaditos en esto de la teoría de la higiene, ¿no? Podemos hacer también pruebas cutáneas, que son las pruebas de la piel con pinchacitos para saber a qué somos alérgicos, y dentro de una familia en la que ambos padres son alérgicos, los primogénitos tendrán mayor probabilidad de hacer una rinitis alérgica. Los factores de riesgo del ambiente que pueden empeorar esto es la exposición a humo, sobre todo el tabaco, y la exposición a alérgenos en la etapa de la lactancia, o sea, cuando somos muy pequeños. Debemos siempre preguntar cada cuánto aparecen los síntomas, cuán intensos son, han ido mejorando, empeorando en relación a meses o años pasados. ¿Cuánto tardan desde que, no sé, cada que me expongo al gato, voy de visita a la casa donde hay un gato, cuánto tarda en manifestarse, cuánto tarda en mejorar, si alguien fuma, si hay antecedentes familiares en la si hay antecedentes familiares de atopia, perdón, si afecta o no mi calidad de vida, qué uso o qué hago cuando empeoran estos síntomas, ¿no? Y luego buscar características especiales en los pacientes alérgicos, sobre todo los más chiquitos. Nos podemos dar cuenta que el paciente es alérgico cuando tiene las ojeras bien marcadas, pero estas ojeras se ven acompañar de esa arruga, ese pliegue que se ve en el párpado inferior, eso se llama líneas de Denny Morgan, ¿no? Y el paciente todo el tiempo frota la nariz hacia arriba, ¿no? Eso se llama saludo alérgico, es como un tic que tienen estos pacientes. Pueden tener los ojos rojos de manera constante. Cuando revisamos la nariz, vamos a tener los cornetes grandes, cornetes hipertróficos o hinchados, pálidos o a veces congestivos. En el paladar vamos a tener un aspecto de empedrado o unos granitos menuditos, ¿no? Y sí, es importante que veamos que el paciente no tenga sinusitis o haya perforación del tabique nasal, que son algunas de las complicaciones. Entonces, paciente que todo el tiempo esté con estornudos, moco aguanoso como agüita, que se trague mocos o los mocos vayan a la garganta, que esté con la nariz que le pica todo el tiempo, que le escuece y que esté con la nariz tapada, son las características o llamada también tetrada rinítica para la manifestación de rinitis alérgica. Luego está el escozor del paladar, de los ojos, de la garganta, de los oídos. Puedo estar todo el tiempo con un carraspeo, estar haciendo, eso es para pasar el moco que hay en la garganta, puede acompañarse una tos, al inicio tos seca, luego tos con flema, y bueno, todo esto puede llevarme a alterar la calidad de vida, sobre todo por la obstrucción o por la nariz tapada. Esta nariz tapada o esta congestión se va a producir por la inflamación de los cornetes, pero esto no quiere decir que haya indicación de operar los cornetes. Básicamente, dentro de lo que es la alergología, los cornetes no se deben operar porque no se va a quitar la alergia del paciente. Hay que enseñarle a hacer aseos nasales o dar la medicación que requiera en el momento que estamos revisando al paciente. No debemos hacer los diagnósticos diferenciales para la rinitis no alérgica, la rinitis no alérgica con eosinofilia, la rinitis vasomotora, que es básicamente la rinitis nerviosa, la hormonal, la que está causada por algunos medicamentos,
por algunos alimentos, la rinitis gustativa, la rinitis atrófica, porque se altera la mucosa, o por una rinitis infecciosa. El diagnóstico va a ser igual clínico, hay diagnósticos a través de laboratorios en la que medimos la IgE básicamente y podemos hacer un panel de alergias, panel de alérgenos respiratorios en sangre, no se necesita pinchar, y posteriormente pues será la prueba cutánea para saber exactamente a qué es alérgico. Se puede hacer un reto nasal o, si hablamos del asma, un reto bronquial, que es exponer a la sustancia y ver cuándo o sea, en qué momento aparecen los síntomas, ¿no? Ya no se hacen las pruebas de escarificación, que eran como un corte y se les aplicaba una gotita para saber a qué son alérgicos. Lo que ahora se hace es la prueba de prick o punción. Puede dar positivo inclusive si el paciente es asintomático. Para esto hay que preparar al paciente, porque si es un paciente que tiene rinitis y además tiene dermatitis atópica o tiene una piel atópica y le hago una prueba cutánea, una prueba de prick, me va a dar positivo todo, porque es una piel que está sensible, que todo le va a irritar, entonces debemos ir preparando al paciente. Además, el paciente no puede estar tomando medicación antialérgica o antigripal en unos 7 a 10 días antes de la prueba de prick. Las pruebas intradérmicas no se ocupan porque dan falsos positivos y puede tener reacciones sistémicas. Recuerden que estas pruebas se hacen con aquello que me produce la alergia, entonces puedo tener síntomas de alergia que sean muy severos. Si sospecho de que el desencadenante es un alimento, las pruebas que se hacen es el prick to prick, que se hace con el alimento en fresco, tal cual lo consumo. Si hago la prueba de parche, normalmente es para pacientes con alergia a algunos medicamentos. El tratamiento básicamente es educar al paciente, lo que les decía, el control ambiental respecto en nuestro medio al control de ácaros, de acuerdo al paciente, la medicación, y en estos casos podemos realizar la inmunoterapia o desensibilización, que es quitar la alergia de manera específica, ¿no? Y el tratamiento con medicamentos va a estar dado de acuerdo a la clasificación de leve, moderada o la clasificación de intermitente persistente. En el asma, que es el complemento de la alergia respiratoria, la inflamación que se produce es a nivel de los bronquios, que son los tubitos por los que entra y sale el aire. Se va a cerrar, como vemos acá en la imagen del bronquiolo asmático, y vamos a tener como síntomas tos, dificultad para respirar, opresión del pecho, o podemos respirar silbando o como el ronzoneo de un gato. Puede mejorar con o sin medicamentos. Característico es el silbido, pero no todo silbido significa asma. Eso tenemos que tener claro. ¿Qué sucede acá? Esa liberación de sustancias se produce a nivel de los bronquios, por lo tanto va a hincharse, si quieren va a enroncharse en el bronquio y va a producir la obstrucción. Vamos a tener asmas alérgicas, no alérgicas, en las que intervienen las células, sean eosinófilos, neutrófilos, asmas que inicien edades muy tempranas o sean muy tardías. Esta clasificación dependerá del fenotipo, genotipo y endotipo del asma. Lo que pasa, a diferencia del resto, es que puede haber una remodelación, puede cambiar la mucosa bronquial y llevar a futuro a una disminución de la capacidad pulmonar por una cicatrización, entre comillas, de esta inflamación. Los síntomas son los cuatro cardinales que les había mencionado: tos, silbidos, disnea o dificultad para respirar y opresión del pecho. Uno o todos, más todo lo que hemos hablado en estas enfermedades alérgicas, pueden sugerirnos asma. Esto se va a presentar 2 a 3 veces al año, asociadas o no a infecciones respiratorias. Porque puede ser que un paciente diga, me he resfriado, pero he continuado o me he quedado con una tos seca, luego tos con flema, que me canso al hablar, me canso al subir gradas y empiezo a tener una respiración silbante. Es importante que siempre preguntemos sobre los antecedentes de alergia en las familias.
y los pacientes que tienen riesgo de sufrir exacerbaciones de su asma, porque el asma se controla, al igual que todas las enfermedades alérgicas, son las personas que pues siguen exponiéndose a las sustancias que producen alergia, personas que fuman, personas que no están adheridas al tratamiento o no siguen las medidas de educación que se basa el tratamiento de alergia. El diagnóstico similar al resto, antecedentes en la familia, antecedentes en la persona de enfermedades alérgicas, que escuchemos silbidos o que tenga los cuatro síntomas, signos cardinales del asma. Y si es solo tos y es a veces sí, a veces no, no hay dificultad para respirar o es solo una flema que está en mi garganta, lo menos probable es que sea un asma, hay que buscar otra causa. El tratamiento, el mismo que la rinitis alérgica, control ambiental, medicación de acuerdo a cada paciente. En lo que es medicación para el asma, debemos entrenar al paciente para el manejo de la aerocámara. Los inhaladores no se usan directo a la boca, debemos usarlos con aerocámara, ya que vienen en dispositivos de polvo y muchas de las veces no hay una buena coordinación entre lo que es la inhalación y el disparo, y ese polvo puede quedarse solo en la boca y generar hongos a futuro, ¿no? Y si es candidato, la inmunoterapia. Hay pasos para el tratamiento, desde el paso 1 al paso 4, inclusive el paso 5, y esto se determinará en cada paciente de acuerdo a la severidad. Básicamente usamos los SABA, que son los betados de acción corta, entre ellos el más conocido, el salbutamol, los LABA de acción larga, que podrán ser el formoterol o el salmeterol, asociado, ¿no?, a un corticoide inhalado, ¿no?, o corticoide solo. Y en casos muy severos, corticoides sistémicos, sea en vía oral o endovenosos en alguna situación. El manejo de las exacerbaciones, pues tener nuestro corticoide, que es nuestro medicamento de rescate, perdón, que es el salbutamol, corticoide siamerita, y si es posible, el paciente asmático deberá tener oxígeno o un nebulizador en casa para poder atenderse la emergencia o la exacerbación. El tratamiento de las vacunas hay de dos tipos, que son la subcutánea y la sublingual. Es administrar el alergeno causante de mi enfermedad en dosis crecientes, desde muy diluido a dosis totales. Esto para que estas defensas exageradas ya no rechacen al alergeno, ¿no? Se debe realizar con un seguimiento muy estricto del médico. No puedo faltar a la administración, olvidarme las dosis, porque no voy a conseguir el efecto deseado. La diferencia es en la subcutánea, el pinchazo es dos veces por semana durante un tiempo, hasta que sea mensual, el tratamiento dura entre 3 a 5 años. Y en el sublingual se administran gotas debajo de la lengua a diario por un tiempo, luego tres veces por semana, y el tratamiento es igual de 3 a 5 años, dependiendo el paciente. Y por último, rapidito, vamos a revisar lo que es la alergia alimentaria. Lo que es alimento para algunos es veneno para otros. A eso se refiere la alergia alimentaria, que es la respuesta, una reacción adversa a un alimento, es la respuesta anormal que se atribuye a la ingestión de un alimento o al contacto o a la inhalación de este o sus derivados. Por eso que cuando tenemos pacientes con cualquiera de las manifestaciones alérgicas, se les prohíbe también ciertos alimentos en el sabor, color, olor, porque con la inhalación también puedo desencadenar una respuesta. Se presenta en un 20% de la población general, es más frecuente en los adultos que en los niños, ¿no? Y se presenta con manifestaciones de dermatitis atópica entre moderada a grave, con manifestaciones de asma. Y se mantiene que un 85% de estos pacientes con alergia alimentaria van a tolerar el alimento después de los 3 años de edad, los que debutan a edades tempranas. Los principales alimentos que producen alergia son la leche, huevo, maní, nuez, pescado, los mariscos, soya y trigo. Se tienen hasta más de 160 alimentos que producen alergias. Básicamente en la infancia tenemos la leche y el huevo. Ya cuando estamos más grandecitos, los frutos secos, entre estos están los maní.
el maní y todos sus familiares, como es la almendra, nuez, ¿no? En los lactantes es básicamente el huevo y la proteína de leche de vaca. Hemos visto más en pacientes que reciben fórmula desde el inicio y no lactancia materna, ¿no? Estos niños van a desarrollar alguna manifestación de alergia. Además, también se ha visto cuando la introducción de ciertos alimentos es a edades muy tempranas, sobre todo lo que es el pescado, frutos rojos, que les dan antes del año de edad. Hay alimentos que se deben dar después de los 2 años. En los niños más grandes que van al preescolar o al escolar, los desencadenantes básicamente son las frutas frescas, entre ellas las rosáceas, que son las frutas de piel delgada, y aquí se incluye incluso al tomate, y los frutos secos. También pueden empezar a desarrollar alergia a las carnes, entre ellas sobre todo pescados y mariscos. Los adultos van a desarrollar la alergia a las rosáceas, que son estas frutas de piel delgada, la alergia a los frutos secos, a los pescados y mariscos y al huevo. Menos proporción entre lo que es huevo y leche y carne de vaca. Es muy diferente en las reacciones tóxicas, que son las intoxicaciones por alimentos. Eso no es una alergia. Puede haber intoxicaciones por los hongos o por el moho que tengan ciertos alimentos. Se van a clasificar al igual que las otras enfermedades, en las que son mediadas por IgE, alergias verdaderas, y las no mediadas por IgE, que son pseudoalergias. Entre las no mediadas por IgE tenemos las de trastorno metabólico, que son alteraciones de enzimas. Aquí entra la intolerancia a la lactosa, porque alergia a la proteína leche de vaca e intolerancia a la lactosa no es lo mismo. Están las farmacológicas, que son las manifestaciones dadas por el compuesto de algún alimento, por ejemplo, la cafeína, o en las bebidas de cola, que también contienen esto y producen tal vez una irritación en los niños, ¿no? Y las reacciones idiosincráticas, que no sabemos por qué produce, a veces dan, en algunas ocasiones daño y en otras no. Y entre los factores de riesgo, pues como en todo lo que es alergia, está la herencia, la predisposición genética. Si ambos padres son alérgicos, hay un 42% de probabilidad de que el niño sea alérgico. Ahora, si ambos padres tienen la misma enfermedad alérgica, es decir, los dos son asmáticos, los dos son riníticos, el niño va a desarrollar enfermedad alérgica en un 75%. Si es un solo padre el alérgico, es hasta un 19-20%. Y si los papás no son alérgicos, pero alguien en la familia tiene antecedente de alergia, está en un 15%. El contacto con alergenos, sean termolábiles o termosensibles o termoestables, va a depender mucho de la edad a la que me estoy poniendo en contacto con el alergeno. Y por último, los factores medioambientales. Si tengo exposición al humo, a la contaminación, a olores fuertes, ¿no? Y las manifestaciones clínicas en la alergia desencadenada por alimentos puede ser urticaria y angioedema en un 70%, rechazo al alimento, náuseas, vómitos, diarrea, el dolor abdominal, cada que estoy en contacto con el alimento. No puede haber alergia cuando a veces sí tolero y a veces no tolero, ¿sí? Puedo tener manifestaciones respiratorias, las del asma, las de la rinitis que hemos mencionado, tos, dificultad para respirar, opresión del pecho, respiración silbante, moco, estornudo, nariz tapada o escozor de la nariz, ojo rojo, lloroso, sensación de arena en el ojo, problemas de la dermatitis atópica o la piel seca o la granuja menudita. Y por último, la anafilaxia se presenta en un 7% por alimentos. Esto necesita una buena educación del paciente, porque no puede haber ingestiones accidentales o se me antojó y comí, ¿no? Es muy raro el que un paciente haga la reacción cuando tiene mucho cuidado. Para el diagnóstico se les pide a los pacientes hacer un diario de la dieta y hacer una dieta de eliminación. Luego se programarán las pruebas específicas para el alimento, las pruebas de Prick, la IgE, el reto, ¿no? Y recuerden que en alimentos se debe probar con el alimento tal cual se consume. La prueba de reto es el estándar de oro, es darle el alimento
bueno, se hace en doble ciego placebo controlado. Un día se da el alimento verdadero y el otro es una simulación del alimento y vemos si produce o no produce reacción. Se debe hacer esto en un hospital y observar al paciente por 4 horas. Esta prueba de reto, muchas de las veces los papás dicen, es que estoy probando, estoy intentando qué cosa le hace daño. Puede tener la mala suerte de que en algún momento reaccione con datos de anafilaxia y el paciente puede morirse. Entonces, esto de probar qué alimento le hace mal o qué alimento le puede generar la alergia, no se hace en casa. Se debe hacer en hospital, bajo monitorización y demás, ¿no? Lo que sí es importante es cumplir la dieta de eliminación. Es el único tratamiento eficaz y es lo primero que debemos hacer. No hay, voy a hacerle probar o solo ha sido un poquitito, ha sido una gotita solo para ver si estaba bien. No, porque eso atrasa el tratamiento, hace que el paciente no llegue a consumir el alimento. Se debe educar al paciente para evitar las ingestiones accidentales. Y a futuro, dependiendo cada paciente y cuál es el alimento, se puede lograr la desensibilización y se logra que el paciente vuelva a comer el alimento sin ninguna restricción. En nuestro medio no tenemos adrenalina autoinyectable, que es lo que ven en la imagen, eso como lapicero, pero se les entrena a los pacientes que tienen riesgo de anafilaxia en manejar su adrenalina en caso de ser necesario, ¿no? Y es importante que el paciente que es alérgico al huevo no reciba vacunas que contengan huevo. Estas vacunas son la de sarampión, rubéola paperas, que es la SRP, la que recibimos al primer año de vida, la fiebre amarilla, la varicela, la influenza y la vacuna de la rabia, ¿no? Estas hechas, están hechas en embrión de pollo, están hechas en huevo y puede haber una reactividad con el paciente que tenga alergia al huevo. El pronóstico, muchos niños superan la alergia alimentaria, llegan a tolerar huevo y leche y todos los alimentos a los que son alérgicos, algunos solos, o sea, sin necesidad de hacer tratamiento y otros con la desensibilización. Pero para poder conseguir esto, el paciente debe ser muy cumplido en lo que son las restricciones al iniciar la dieta de eliminación, ¿no? Es más difícil lograr la desensibilización al maní o frutos secos en general, a los mariscos, pero estos no son alimentos indispensables para la vida, ¿no? Algunos superan por sí solos y otros pues que quieren consumir los alimentos, estos se someten a la desensibilización y sí hemos tenido resultados beneficiosos, ¿no? Han superado esta alergia. Se tiene descrito que la alergia a la leche va a resolverse hasta más o menos los 10 años y la alergia a los inhalantes, todo aquello que respiramos, más o menos a la pubertad, ¿no? Entonces, como alimento principal de alergia en este tiempo y en los más chiquititos es la alergia a la proteína de la leche de vaca. El tratamiento de las alergias puede conseguir esto que vemos en la imagen, que podamos dormir con la mascota, digamos, obviamente no es lo correcto, pero pacientes que no toleran las mascotas después de una desensibilización pueden tener este contacto tan cercano sin presentar síntomas, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, voy a quitar el compartir pantalla. Queremos agradecer a la doctora Nelva Guillén por esta excelente exposición. Agradecer, doctora, porque estoy segura que ha disipado muchas dudas que teníamos. Nos hemos excedido un poquito del tiempo, pero sin embargo creemos que nos ha dado una información muy valiosa para todos nosotros para cuidar nuestra salud. Iniciamos, por favor, con la ronda de preguntas, si es que nos permite, doctora. Tenemos muchísimas preguntas para usted. Queremos agradecer a las más de 2,600 personas que hoy se han conectado tanto en nuestras plataformas de Zoom como también en Facebook. Recordarles a todos, por favor, que en sala 1 les pedimos puedan levantar la mano a través de esta plataforma y prender su cámara para poder realizar su consulta. En sala 2 les pedimos, por favor, que puedan enviarnos un mensaje a través del chat que ya está habilitado y a todas las personas que nos siguen a través de nuestra página de Facebook, les pedimos por favor que nos envíen sus consultas a través de los comentarios. Iniciamos, por favor, licenciada.
doctora, perdón, pedirles a todos ustedes que sean muy concretos al realizar su pregunta, al igual que la doctora, para que podamos ir avanzando y tener mayor participación. Vamos a habilitar el micrófono de Nicole Fernanda Paco Ubano. Adelante, por favor, Nicole, ¿desde dónde nos acompaña? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estoy aquí en La Paz. Y mi pregunta es, bueno, yo tengo 30 años y siempre he sufrido, digamos, de picaduras, como que era a la de toda mi familia la que más le ha afectado el tema de las picaduras. Ahora, en esto ya debe ser un año que siempre me sale como una roncha y adentro de la roncha unos puntitos, y eso es generalmente en la región de la cadera y de las axilas. Me han dado mucho tratamiento, ¿no? Como inyecciones, cremitas, todo, pero a pesar de eso no pasa. Ahora me han dicho que era ácaros y me han dado varias cosas para que se puedan eliminar. Y yo siempre plancho mi ropa antes de ponerme y todo eso. Entonces, después de todos los tratamientos que he seguido, la verdad es que hasta ahorita no he podido solucionar mi problema y no sé qué más puedo hacer. Bueno, en lo que son las dermatitis en general o dermatitis atópica, a lo mejor tiene una piel atópica, que es una piel delicada, por eso ha sufrido más de picaduras. Se debe presentar una resequedad en otras áreas del cuerpo y en las áreas de pliegues, que son la región inguinal, las axilas o el pliegue antecubital, puede haber mayor irritación, incluso hacer llagas. Fuera de lo que son la medicación, que es para cada paciente, debe realizar cuidados de piel, y los cuidados de piel es el baño a diario, usar productos neutros, no se usa nada de cosméticas. Neutro es sin color, sin aroma, no se debe frotar ni rascar. Normalmente usamos solo la espuma del jabón para poder realizar la limpieza, el enjuague, el secado a toques, como si fuera de vidrio, así de palmaditas en palmaditas. Y la crema hidratante. Es importante la hidratación de la piel. La crema hidratante debe ser neutra. No sirven de las líneas cosméticas, con las disculpas de las empresas. En las pieles atópicas, las cremas deben ser neutras. Y se debe aplicar dependiendo dónde vivimos. Por ejemplo, en áreas de La Paz, Oruro, que son más frías, más secas, llegamos a aplicar alrededor de 5 veces al día la crema en todo el cuerpo, no solo es en la área de las manos, o de la cara, no es en todo el cuerpo. La ropa debe ser siempre de algodón, evitar encajes, lanas, licras, sintéticos, todo se plancha, evitar tener, si asumen que es ácaros, evitar tener en la casa alfombras, y si se las tiene, se deben aspirar a diario, lavar cada semana. Las cortinas debemos lavarlas cada semana, ¿no? No exponernos al sol, porque el sudor en lo que son pliegues va a empeorar las lesiones, ¿no? Básicamente, cuidados de piel y ya de manera individual la medicación en cada caso. También es importante que no consuma alimentos que liberen histamina, como son el chocolate, los frutos rojos, los frutos secos, el tomate, todo lo que venga enlatado, embutido con conservante, lo que sea fermentado, porque estos alimentos, así como les he explicado en la presentación, hacen que se libere la histamina por sí sola y simula una reacción alérgica. Mientras haya histamina circulante, nunca va a llegar a controlar los síntomas. Va a tomar antihistamínicos que buscan bajar el nivel de histamina, pero a la par está consumiendo alimentos que liberan histamina, y pues estamos en un círculo vicioso, sin llegar a un control de todos los síntomas, ¿no? Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor, con las consultas. Vamos a habilitar el micrófono de Fabiola Jazmín Castillo Araja. Buenas noches, Fabiola. ¿Desde dónde nos acompañas? Buenas noches. Tu pregunta muy concreta, por favor. Sí, buenas noches. Yo me encuentro en la ciudad del Alto, en La Paz. Para la doctora, mi pregunta es, yo tengo un niño con síndrome de Down que constantemente le sale granitos toda en la parte de la boca, a los costados. Quisiera saber si es necesario que lo lleve con urgencia o a qué se podría deber. Y la segunda pregunta que tengo es que si a qué edad le puedo hacer el examen para ver si mi hijo es celíaco o no. Gracias. Bien. La dermatitis de contacto probablemente es las lesiones que tiene alrededor de los labios.
se puede evitar también con cuidados de piel. Los niños con síndrome de Down algunas de las veces tienen mayor secreción de saliva. La saliva puede irritar la piel, ¿no? Entonces hay que realizar cuidados de piel nuevamente. Y para los estudios de enfermedad celíaca se hacen cuando el paciente tiene sintomatología. La enfermedad celíaca es un tipo de intolerancia al gluten, no es una alergia alimentaria. Y no tenemos estudios que puedan predecir, salvo el estudio genético, buscar mutaciones genéticas para ver si está presente o no. Pero si el niño no tiene síntomas, no es necesario ni hay una edad específica para realizar estos estudios. Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. Vamos a habilitar ahora el micrófono de Daniela Torrico Santander. Adelante, por favor, Daniela. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompañas? ¿Cómo está? Buenas noches. Yo soy de la ciudad de Cochabamba. Y quería hacer una pregunta, doctora. Bueno, yo tengo una sobrinita que de nacimiento tenía una manchita, bueno, desde su nacimiento tenía una manchita en su cachetito, que es como un lunarcito. Bueno, nos dijeron que era un lunarcito y es de color rojo. Bueno, mi consulta es de que, ¿qué es lo que puede provocar eso? Y si es que eso se iría perdiendo con el tiempo, tal vez. Habría que ver la lesión, porque si ha sido descrita como un lunar, puede corresponder a lo que es un hemangioma por la coloración que describe, o ver si prácticamente se trata de una lesión alérgica o no. Las lesiones alérgicas tienden a aparecer y desaparecer, no son permanentes. Ahora, si esa lesión aparece, desaparece con el tiempo, habría que ver si es una lesión de urticaria o es un abón por la localización, ¿no?, en el párpado. Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. Habilitamos el micrófono de Jimena Peinado. Adelante, por favor, Jimena. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompañas? Jimena Peinado, por favor, si puede. Una vez más, por favor, Jimena Peinado. Bueno, al parecer Jimena tiene problemas. Hola. Con su... Ahí está. Jimena, ahora buenas noches. Ahora sí, ¿desde dónde nos acompañas? Ahora sí. Estoy aquí en Cochabamba, soy Jimena Peinado, y mi pregunta para la doctora es, en el caso de una intoxicación alimentaria, ¿cómo podemos rápidamente solucionar este asunto? ¿Con qué medicamentos o cómo se puede solucionar pronto? Dependerá de con qué nos hemos intoxicado, ¿no? Algunos de ellos pueden llegar a desarrollar una gastroenteritis, una infección gastrointestinal, y vamos a necesitar antibióticos. Dependiendo otra vez del alimento, se podrá inducir o no al vómito, se podrá dar la leche como neutralizante, en algunas ocasiones el carbón activado, todo depende con qué nos hemos intoxicado. Puede ser intoxicación por alimentos en mal estado, puede ser intoxicación porque los enlatados, por ejemplo, cuando las latas son golpeadas en el transporte y demás, pueden generar toxina de la misma lata y producir un tipo de intoxicación. Entonces, algo inmediato, dependiendo la sintomatología, pues, no sé si es dolor abdominal, ver tal vez un antiespasmódico, si hay diarrea, un antidiarreico, ¿no? Y si es demasiado, se debe acudir sí o sí al centro médico para ver si hay necesidad o no de antibióticos o reponer la hidratación, porque muchas de las veces la manifestación es diarrea y vómitos y podemos llegar a deshidratarnos. Muchas gracias, doctora, por esta recomendación. Saludos a Jimena Peinado. Hasta Cochabamba. Aquí estamos en Cochabamba. Continuamos, por favor. No, ahora sí nos trasladamos, doctora, de manera virtual a nuestra sala 2, donde Mayra Soriano Juárez nos dice, todas las rinitis en niños sin tratamiento pueden llegar a complicarse en asma. ¿Cómo se puede evitar que pase al asma? El 80%, se calcula que el 80% de los pacientes riníticos desarrollen asma. Si no hacemos tratamiento, la base es la educación. Necesitamos hacer, por ejemplo, en el paciente con alergia respiratoria o paciente con antecedente de alergia respiratoria en la familia,
los aseos nasales. Es algo que tal vez no nos enseñan, así como nos cepillamos los dientes, debemos lavar la nariz o limpiar la nariz. Hay soluciones para esto que hay en farmacias o podemos hacerlo con agua hervida. Esto con el objetivo de quitar todo aquello que hemos inhalado, sea polvo, pólenes, ácaros, pelo caspa de animales. Y se hace con el spray de solución para limpiar la nariz o el agüita sin hacer pasar hacia la garganta y por ende al pulmón. ¿Por qué progresa asma? Porque el alergeno ya no se queda solo en mucosa nasal, pasa hacia garganta y de garganta progresa al pulmón. Entonces, es importante la educación. Si no hacemos el tratamiento, no es una regla que el paciente desarrolle asma a futuro, pero sí debemos hacer las medidas de control ambiental y las medidas de higiene. Gracias, doctora. Continuamos, por favor, en sala 2. Lorena Cabrera nos dice, ¿las alergias se pueden curar con inmunoterapia? La inmunoterapia es un tratamiento específico para la alergia. Dependerá para qué. Hay inmunoterapia para alérgeno respiratorio, para alérgeno de contacto o la de inyección, que son los insectos, ¿no? Podemos preparar vacunas, inmunoterapia es vacuna. Podemos preparar la vacuna con extracto, no sé, de abeja, avispa, en el caso de los insectos. Y también tenemos que ver si el paciente tiene una indicación o no para esto, porque no es llevar a todos a la vacuna. Este tratamiento de inmunoterapia, entre comillas, cura, porque me quita la alergia a lo que me estoy vacunando, pero no quita la predisposición genética de ser alérgico. Si ahora mis síntomas de asma se deben a la exposición de pelo de perro y de gato, me vacuno, recibo inmunoterapia para pelo de perro y de gato, pero no quita que a futuro yo desarrolle o se active nuevamente el asma por, no sé, polen de pasto, ¿sí? Entonces, es específico al desencadenante para el que me estoy vacunando, pero no para la predisposición genética. Muchas gracias, doctora, por esta recomendación. Continuamos, por favor. Ahora sí, nos trasladamos hasta nuestra página de Facebook. Saludamos a todas las personas que nos acompañan desde nuestra red social. Y tenemos varias preguntas también para usted. Por ejemplo, Flor Rossi nos dice, ¿cómo tratar las alergias en la cara de los adolescentes? Las alergias en la piel básicamente son dermatitis. En los adolescentes hay que diferenciar con lo que es el acné y nuevamente para lo que es piel es cuidados de piel y mantener una dieta libre de los alimentos histaminoliberadores. Medicación es individual para cada paciente, no hay una receta que sea para todos igual. Gracias, doctora. Ahí está también la recomendación. Continuamos, por favor, en Facebook también. María Cristina Méndez Vázquez nos dice, buenas noches, doctora. Mi consulta es, mi niña por las noches se le tapa la nariz. ¿Eso puede ser alergia? Todas las noches no puede dormir y no está resfriada, nos dice ella. Sí, es una de las características para lo que es la rinitis alérgica. Recuerden que en los pequeñitos, no sé qué edad tiene la niña, si es menor de 5 años, debe ser muy notorio el que tenga las ojeras, acompañada de ese pliegue que les he mostrado en una de las imágenes, así como una arruguita, cuando uno mirando al frente baja la mirada, se forma una arruguita en el párpado. Eso es característico de la ojera alérgica y su niña debe hacer esta maniobra, la nariz hacia arriba, eso se llama saludo alérgico. Entonces, para empezar, esa niña debe recibir aseos nasales, limpieza de la nariz, porque la congestión puede ser porque se seca la nariz o porque los moquitos se secan ahí y evita el ingreso de aire. Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. Tenemos una pregunta muy interesante. Marcelo, desde Facebook, también nos dice, una consulta, yo soy alérgico a los medicamentos, desde antibióticos, analgésicos y otros más. ¿Cómo podría utilizar la vacuna contra el COVID si llego a infectarme? Siendo una persona alérgica a los medicamentos, ¿cuál sería la recomendación, doctora? En los pacientes con alergia a medicamentos, pues debemos identificar la familia a la que es alérgico. Hay medicamentos que también producen las pseudoalergias.
cuando uno ya identifica la alergia a medicamentos, no sé, a la penicilina o a la ampicilina, amoxicilina, por ende debe evitar todos los de su familia, y su familia se llama penicilinas y derivados beta-lactámicos. Si uno es alérgico a los analgésicos o antiinflamatorios, la familia se llama AINES o a analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Y automáticamente si uno reacciona a alguno de esta familia, pues se bloquea toda la familia. No tendría ninguna relación con la vacuna contra el coronavirus. Esta vacuna, bueno, hasta el momento todas las que se están desarrollando ni siquiera tienen la contraindicación de los que son alérgicos al huevo, como les he mencionado en algunas vacunas, ¿no? El paciente alérgico a medicamentos debe evitar los medicamentos de la familia con el que ha reaccionado. Muchas gracias, doctora, por esta recomendación. Continuamos, por favor. Retornamos a sala 1 y vamos a habilitar el micrófono de Nelly Gaby Mamani Sortija. Adelante, por favor. Nelly, ¿desde dónde nos acompañas? Buenas noches. Buenas noches, de La Paz. Quisiera hacer una pregunta con respecto a la alergia alimentaria, ya que nos ha nombrado la doctora que en los lactantes posiblemente haya una alergia alimentaria, ¿no?, con respecto a la leche. Entonces, en este caso, ¿qué leche nos sugiere darle al lactante? Bien, no todos los niños o todos los lactantes van a hacer alergia alimentaria. Sí, el principal alérgeno es la proteína de la leche de vaca, porque es su principal alimento de los pequeñitos, ¿no? Si voy a tener datos que me sugieran alergia, sea la dermatitis, incluso estos, los bebecitos pueden empezar con la congestión nasal, con la nariz tapada, mi primera sospecha va a ser la proteína de leche de vaca. Por lo tanto, se retira las leches de fórmula, la madre debe dar lactancia exclusiva y ella realizar la dieta de eliminación de leche de vaca. Es decir, no puede consumir nada que contenga hasta de ingrediente leche de vaca. Si la mamá ya no da de lactar y necesitamos una fórmula, debemos dar las fórmulas altamente hidrolizadas. En nuestro medio solo tenemos una de estas fórmulas, que es la Pepti Junior de Nutrilon. Es una leche que no es leche, es decir, que no contiene proteína de leche de vaca. Entonces, es la mejor tolerada en estos pequeños y dependiendo a la evolución o a la clínica que presenten, se puede pasar a una leche hipoalergénica o que sea parcialmente hidrolizada y posteriormente a la leche entera, ¿no? Y hay algunos que se debe desensibilizar, no se puede hacer esta progresión. Todo dependerá de la clínica del paciente. Muchas gracias, doctora, por esta recomendación. Continuamos, por favor. Vamos a habilitar el micrófono de Miriam Quispe. Adelante, por favor, Miriam, con su consulta. ¿Desde dónde nos acompaña? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, un saludo cordial desde Yacuiba. Bueno, muchas gracias. Yo, bueno, soy una persona con discapacidad y sufro mucho al sol. Cada que hace calor fuerte, o chorrea mi nariz así como agua, chorrea, chorrea y chorrea, pasa por mi garganta, y en otros casos se me tapa y no puedo respirar. Yo había hecho verme ya en Tarija con el alergiólogo, me dio sí un spray para echarme, pero igual sigo con lo mismo, no sé qué medicamento tendría que usar para eso, porque no se aguanta, es mucho la chorrera de la nariz. Se me tapa la garganta a veces y peor la nariz, que no puedo ni respirar. Muchas gracias. En lo que es el estímulo por el sol o por calor, como ella nos indica, no corresponde a una urticaria alérgica propiamente dicha. Recuerden que hay las reacciones que parecen alergia. En la del sol es una reacción física. Debemos hacer el aseo nasal. A lo mejor el spray que le han indicado es un corticoide nasal para desinflamar la mucosa, pero como no se produce la reacción alérgica misma, no hay inflamación. Entonces, lo que debe hacer es aseos nasales y en el momento en que hay mucha sintomatología, es un antihistamínico para bajar los niveles de histamina liberados, acompañar nuevamente de lo que es la dieta libre de histamina, histamino liberadores.
esta dieta es algo que quizá no cumplimos la mayoría. Estamos tomando un antihistamínico cuya función es bajar niveles de histamina, pero a la vez estoy liberando histamina con los alimentos, es por eso que no logro mejoría. Fuera de liberar histamina con los alimentos, también voy a liberar histamina con la exposición a olores fuertes, al polvo, a humo. En esta época, desde la pandemia, creo que todos estamos expuestos a olores fuertes con esto de los desinfectantes y demás. Entonces, esto empeora, exacerba nuestra sintomatología. Recomendación principal para nuestra amiga es el aseo nasal. Trate de buscar la solución para aseo nasal. Su compuesto es solución fisiológica o agua de mar. Y esto hacerlo de manera continua, cada hora, cada media hora, para quitar el estímulo en la mucosa nasal que hace que produzca moco. Porque lo que más tiene ella es moco y nariz tapada. No hay escozor ni estornudos, por lo que nos refiere, que es otra característica de la rinitis alérgica, ¿no? Entonces, es importante la dieta. Por más que parezca un castigo, necesitamos acompañar la dieta cuando hacemos los tratamientos para alergia. Muchas gracias, doctora, por esta recomendación. Enviamos un saludo a todas las personas que nos acompañan desde Yacuiba y a todos los que están conectados desde la Chura Tarija también. Continuamos, por favor. Vamos a habilitar el micrófono de Jocelyn Rojas Zapasa. Adelante, por favor, Jocelyn, ¿desde dónde nos acompaña? Buenas noches. Buenas noches, soy del Alto. Mi consulta a la doctora es la siguiente. Hace un año le diagnosticaron a mi niño. Él tiene 3 años ahora, hace un año le diagnosticaron inmunodeficiencia de la inmunoglobulina A. Yo quería saber qué problemas trae consigo esta enfermedad con el tiempo, ya que hasta ahora tampoco le he dado ningún tratamiento. ¿Y cuál sería el tratamiento? Y con respecto a la rinitis alérgica, una segunda pregunta sería, ¿cuánto tiempo debo hacerle esta limpieza nasal? ¿Por cuánto tiempo aproximadamente? Gracias. Bien. Vamos a empezar por su segunda pregunta, que era la del aseo nasal. El aseo nasal deberíamos hacer todas, pero todas las personas de por vida. Así como nos cepillamos los dientes todos los días, 3 veces al día, deberíamos acompañar del aseo nasal mínimo 3 veces al día, o por lo menos en la mañana y en la noche. Esas limpiezas, parte de la higiene. Y en la primera pregunta, que es la respecto a la inmunodeficiencia, que es el polo opuesto a las alergias, es la falta de defensas. El déficit selectivo de IgA, que es la que le han debido diagnosticar, es la inmunodeficiencia menos grave, de mejor pronóstico, que no tiene síntomas, es decir, que en la producción de sus defensas está fallando una partecita en la que no produce solo una. Tenemos básicamente 3 defensas, la IgM, la IgG, la IgA, que son las más importantes. La IgA es la responsable de defendernos de todos los enemigos, bacterias, en lo que es mucosas. Estos niños pueden llegar a tener diarreas frecuentes o vómitos frecuentes o infecciones por amebas, yardias, algún parásito de manera frecuente, pero se trata de acuerdo a la clínica, o sea, lo que presente, ¿no?, en cada episodio. Algo que le va a ayudar porque no necesita un tratamiento específico esta inmunodeficiencia es tener una buena alimentación. No puede faltar brócoli, acelga, espinaca y ya tiene 3 años, puede recibir pescado fresco por lo menos 2 a 3 veces a la semana. ¿Sí? Estos alimentos van a ayudar a la inmunoestimulación a nivel del tracto intestinal. Y los pacientes que tienen déficit selectivo de IgA no tienen ninguna repercusión. Ellos van a tener una vida normal, no requieren tratamiento. Hay que ver, es chiquitito, todavía puede el sistema inmunológico terminar de madurar alrededor de los 4 o 5 años exageradamente y el niño pueda llegar a compensar la producción de IgA. Y si no, es solo una buena alimentación. Tiene que hacerse amigo de las verduras. Y algo que me explicaba, en lo que es el brócoli y estas verduras que a veces las comemos cocidas, no pueden ser hervidas más de 10 a 15 minutos, es decir, tienen que ser pasadas, porque si le va a dar que esté cocida más tiempo, de nada sirve, es como si no estuviera consumiendo, ¿sí? Esa es una recomendación importante. Gracias, doctora. Y estamos con la última consulta para usted, por favor. Sandra López, también desde nuestra página de Facebook, nos dice... ¿Qué recomendaciones usted da a las personas que tienen asma y qué debemos hacer cuando sufren un ataque asmático?
Bien, las personas que tenemos asma debemos llevar la dieta, debemos llevar los cuidados de medidas de control ambiental, es decir, no alfombras, el lavado de cortinas, el evitar mascotas en contacto directo, realizar el aseo nasal, tener nuestro inhalador de rescate siempre a la mano, por más que ya estemos sin tratamiento, porque hay épocas en las que no usamos ninguna medicación, pero donde vayamos tenemos que tener la medicación de rescate. Creo que la más ocupada es el salbutamol. Seamos adultos o niños, necesitamos acompañar siempre la aerocámara. Esto porque cuando estamos con la crisis, es difícil que realicemos la fuerza necesaria para aspirar el medicamento. Recordemos que la administración de salbutamol viene en los dispositivos como pistolita, debo poner a la boca y al momento de disparar debo aspirar. Pero en el momento de la crisis uno no sabe qué hacer, si respirar, aspirar. Es bien incómodo. Yo sufro de asma, por eso les explico. Debemos mantener la aerocámara. La aerocámara es un dispositivo en el que el medicamento se concentra en el tubo y uno va aspirando a la medida que puede. Y cuando uno aspira debe llevar el aire al pulmón. Es como una bombilla. No puedo hacer el... porque en ese movimiento, en ese tipo de aspiración, el medicamento va a llegar solo a la garganta. Necesito que el polvo, porque toditos son dispositivos de polvo seco, llegue al pulmón. Entonces, siempre mantener nuestra educación, no consumir los alimentos que puedan empeorar nuestro asma y no puede faltar nuestro inhalador de rescate en nuestro bolso, en la mochila, siempre, ¿no? Uno ya sabe identificar cuando entra en crisis. No responde en la primera hora o en los primeros 20 minutos, debo acudir a mi centro para la administración de medicación en la vena o quizá de nebulizaciones. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos por haber estado esta tarde-noche con nosotros, compartiendo todos sus conocimientos y brindándonos toda esta información que estoy segura que ha sido muy valiosa para poder cuidar nuestra salud, salvar muchas vidas también. Le agradecemos mucho por haber aceptado nuestra invitación. Sus palabras de despedida, por favor, y sus últimas recomendaciones. Muchas gracias, Daniela, por la invitación. Un honor para mí participar con ustedes. Espero que haya sido de utilidad todo. De verdad que es un tema muy amplio, muy pesado, a veces muy complejo de explicar, pero como recomendaciones finales y recomendaciones principales de todo esto para el mejor control o llegar al diagnóstico de nuestras enfermedades alérgicas, es que si tengo antecedentes familiares, debo siempre estar pendiente de que se puede manifestar en mí, ¿no? O en mis hijos. Debo aprender a identificar edades tempranas. A veces sí es bebecito y es normal que tenga la piel seca. Muchas de las veces no es normal tener esa piel seca, áspera o como de lija o paspada todo el tiempo. ¿Es normal que tenga la nariz tapada? No es normal. Algo tenemos que aprender e introducir ahora es el aseo nasal. Eso sí no nos enseñan, así como les decía, igual que el lavado de los dientes, hay que lavar la nariz. Para eso hay dispositivos especiales de solución fisiológica o hacerlo siempre con agua hervida, no agua de la pila, porque se puede pasar hacia el estómago en una de esas y puedo tener algún bicho, ¿no? El agua está contaminada. Importante, paciente alérgico no puede consumir los alimentos que hemos mencionado. Alguna vez sí podrá hacerlo, pero si estamos mal, estamos con síntomas o estamos recibiendo tratamiento antialérgico, de nada nos va a servir el tratamiento si estamos consumiendo alimentos que liberan histamina, ¿no? Y por último, no hay que automedicarnos. Sí, un antialérgico nos va a ayudar a aliviar los síntomas, no nos va a curar. Los antialérgicos o antihistamínicos solo alivian síntomas. Debemos buscar un tratamiento adecuado para cada paciente. Podrá ser con antileucotrienos, con corticoides, con la inmunoterapia. Todos los pacientes somos diferentes. Todos debemos ser evaluados y no todos somos candidatos a inmunoterapia. No todos somos candidatos a pruebas cutáneas. El estudio de las alergias debe ser paso a paso y de acuerdo a la clínica o a la manifestación de cada paciente, ¿sí? No es, estoy desesperado, me tengo que hacer las pruebas ya, quiero saber a qué tengo alergia.
muchas de las veces el saber a qué tengo alergia es lo último que necesitamos. Porque si, pónganse, vienen, se hacen las pruebas, les digo, son alérgicos al polen del molle, del eucalipto y del pasto. ¿Cómo evitan el contacto con el polen? Tendríamos que andar en una burbuja, ¿verdad? Entonces, lo menos importante es saber a qué somos alérgicos. Lo más importante es cuidarnos, realizar las medidas de control ambiental, las medidas de higiene y la dieta para el alérgico. No es una dieta que nos va a adelgazar, no es una dieta en la que nos va a desnutrir, ni mucho menos. Es una dieta saludable y vamos a estar bien. El paciente alérgico lleva una vida normal como cualquier otro paciente, no tiene limitante. Eso de que es asmático y no va a hacer deporte, no va a jugar, no va a hacer eso, es falso. Sí, el paciente alérgico realiza una vida normal y debemos cuidarnos. Las alergias no se pasan. Si identifican en sus hijos, en ustedes, datos de alergia, no es se va a pasar, se va a mejorar solita. No, el siguiente evento va a ser peor a ese, el próximo peor al anterior. Se va a pasar a empeorar, pero a mejorar no. ¿Sí? Entonces debemos estar atentos. Y bueno, a sus órdenes cuando gusten. Muchísimas gracias por la invitación y espero que sea de utilidad. Un saludo a todos. Agradecerle a usted, licenciada, por haber aceptado nuestra invitación y haber compartido toda esta información con nosotros. No se vaya todavía, por favor. Tenemos varias sorpresas en esta tarde. Queremos enviar un saludo a las más de 2,600 personas que se han conectado esta noche. Agradecer también a la doctora Nelva Guillén por haber aceptado nuestra invitación y haber compartido en esta tarde todos sus conocimientos. Agradecer también a Samuel Doria Medina por el apoyo constante para la realización de los talleres de la Escuela de Género. Pero sobre todo queremos agradecer a todos ustedes por participar en este nuevo taller y ser parte de esta gran familia de la Escuela de Género, que es un éxito gracias a su participación constante. A ver, queremos comentarles, por favor, que el siguiente viernes estamos muy contentos porque es nuestro taller número 50. Vamos a tener sorpresas para todos ustedes. Por favor, les pedimos que se conecten con nosotros. Este viernes 18 de diciembre, como les decía, en nuestro taller número 50, vamos a hablar sobre un tema que hacía referencia a la doctora y nos han recomendado la mayoría de nuestros invitados. Vamos a hablar sobre los medicamentos y las consecuencias de la automedicación. Así que vamos a tener un invitado, una invitada más bien muy especial con nosotros para compartir toda esta información tan valiosa para cuidar nuestra salud. En este taller aprenderemos a para qué sirven los medicamentos, cuántos tipos de medicamentos hay, cómo se deben tomar los medicamentos, si hay medicamentos para toda la vida, cuáles son las consecuencias de la automedicación. Vamos a hablar también sobre los riesgos que presenta para la salud la automedicación, cuáles van a ser los consejos básicos, cuáles son los medicamentos genéricos, cuál es su característica. Así que vamos a tener un taller muy interesante. Les invitamos, por favor, a todos ustedes para que se conecten este viernes 18 de diciembre a partir de las 18:30. No se olviden, por favor, es importante que ustedes sigan una serie de pasos para ser parte de los talleres de la Escuela de Género. Primero deben registrarse en el formulario para que puedan obtener su certificado de participación, que no es obligatorio. El siguiente paso, por favor, una vez llenado, las personas que quieran recibir su certificado, una vez llenado el formulario, deben participar en los talleres. Nosotros con todo el equipo verificamos la asistencia de todos ustedes, tanto en las plataformas Zoom como en nuestra página de Facebook. Y como un tercer paso, les invitamos, por favor, a revisar su correo electrónico o ingresar al link que les enviamos a través de los grupos de WhatsApp. Es importante que tomen en cuenta estas recomendaciones, por favor. Además, queremos invitarles a visitar nuestra página web www.escueladegénero.org. Ahí ustedes van a poder encontrar mucha información exclusiva que nos envían nuestros expositores. Por ejemplo, van a poder encontrar los contactos de la doctora. Si usted, ella está en la ciudad de Cochabamba, si ustedes la quieren visitar o quieren hacer una consulta a través del WhatsApp o de llamada, van a poder también conectarse con ella. Además, la presentación de nuestros expositores, las diapositivas también van a poder encontrar y muchísimo material
material que nos dejan nuestros expositores. Además, les invitamos a darle like a nuestra página de Facebook, del Instagram, estamos como Escuela de Género Bolivia. Ustedes van a poder encontrar mucha información, recomendaciones, van a poder volver a ver estos talleres y muchas sorpresas que les tenemos preparadas a todos ustedes. Además, les invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube para que puedan acceder a todas las grabaciones que tenemos en nuestra página, en nuestros talleres. Queremos agradecer a todos ustedes por la participación en este taller número 49 de la Escuela de Género. Ahora sí, por favor, doctora, le pedimos que nos pueda regalar una linda sonrisa porque vamos a tener nuestra foto grupal virtual número 49. Agradecer a las más de 2,600 personas que se han conectado en esta noche de todo el país. También tenemos gente del exterior. Agradecerles a todos ustedes por confiar en este su espacio, que es una realidad gracias a su participación. Les pedimos por favor a todas las personas que están conectadas con nosotros, tanto en sala 1 como en sala 2, nos puedan prender sus cámaras y regalarnos una linda sonrisa para que quede grabada en este taller número 49. Muchísimas gracias, doctora Nelva Guillén. Ustedes van a poder encontrar los contactos, los números, correos electrónicos y mucho la dirección también de la clínica de la doctora para que ustedes puedan ponerse en contacto con ella a través de nuestra página de Facebook. Así que les invitamos a participar si es que ustedes quieren ponerse en contacto ya para una consulta privada, ¿no? Entonces, mandamos un saludo a todas las personas que están conectadas con nosotros, Viviana Pedraza, ahí está Rosana Victoria, que nos acompaña desde el Paraguay, vemos que está con su inhalador también, esperamos se recupere pronto, un saludo, muchísimas gracias por estar conectada desde el Paraguay con nosotros. Ahí tenemos a Jimena Peinado, a María Juliana, también a Ingrid Heredia, Nelly Gaby, Tatiana Muñoz, a Karina García también, Ivonne Berríos, Cici Berríos también que está con nosotros, a Reina Isabel Martínez, María Magalí, José Andrés, Jenny Magalí, Lidia Reina, Lourdes Sonia que está conectada con nosotros también, Ana Eustelia Rojas, Ariana Stephanie, Yareto Rico, Carmen Rosa que se conecta, la hermana Carmen Rosa que se conecta desde Sucre. Saludos hermano, un gusto tenerla nuevamente en este taller de la Escuela de Género. Yamila Güedes también, Javier Elías, a la doctora María Estela, Jessica Coppi, que está acompañada de su bebé. Saludos, Jessica, muchísimas gracias. Ahí está la hermosa niña. Saludos a todos ustedes. Gracias por ser parte de la familia de la Escuela de Género. Al doctor Carlos Alfredo, José Andrés, Ariane Estefani, también saludos, Ariane. Vamos enviando saluditos. Jesús Quinaya también está con nosotros. Mary Matilde, Joana Lourdes, Nadia Mata. Saludos a la doctora que está con nosotros también. Nadia está ahí con él. Seguramente está trabajando todavía en algún centro de salud. Lilian Kawasi también está con nosotros, acompañada de toda la familia, con los niños. Saludos, Lilian. Ahí está, un beso grande. Guido Montaño, saludos, Guido. Silvia Fernández, Jesús Quinaya. Al doctor Johnny Dorian, puede ser. Saludos, doctor Johnny, muchísimas gracias por estar con nosotros. Policarpio Alarcón, también saludos. Policarpio está acompañado de la familia, al doctor Fernando, a Natalie Eddie, a la doctora Pamela, a la doctora Fiana Galarza también. Teonila Bedia, saludos a todos ustedes, agradecerles por estar conectados en esta noche con nosotros. Terminamos de mandar los saluditos muy rápidamente, Moisés Molina, Yareto Rico, Miguel Zambrana, Cecilia Prado, auxiliar de enfermería, Julie, a Dalit Adán también, saludos a Dalit, a la licenciada María Gladys, Roxana Barrientos, a la doctora Iris Gretel que está con nosotros, saludos a la licenciada Ederlin también que nos acompaña desde el Valle Alto de Cochabamba. No se olviden, por favor, que el día viernes a partir de las 18:30 vamos a tener un taller muy especial donde vamos a hablar sobre los medicamentos y las consecuencias de la automedicación. Va a estar con nosotros una farmacóloga con mucho prestigio, una de las farmacólogas más reconocidas en nuestro país, para hablar sobre este tema que es vital también para poder cuidar nuestra salud. Así que los esperamos conectados a partir de las 18:30 este viernes 18 de diciembre. Muchísimas gracias a todos ustedes. Mi nombre es Daniela Cabrera, soy la directora de la Escuela de Género. No queremos irnos sin antes recomendarles, por favor, utilizar el barbijo, lavarse las manitos y mantener el distanciamiento social. No bajemos la guardia
Claudia, por favor, seamos responsables los unos con los otros. Cuidémonos, cuidemos nuestras familias. Muchísimas gracias, buenas noches, bendiciones a todos. Nos vemos el siguiente viernes a las 18:30. Gracias, muy buenas noches.